todos, bienvenidos a otro. Y acá estoy con Adita, que también les da la bienvenida. Así que bueno, esa era la gran noticia que les tenía que compartir. No adivinaron, dijeron que estaba embarazada, que me iba a casar. Pero no, la gran noticia para mí es que me mudé sola. Así que les voy a estar compartiendo mi vida en mi departamento. Prontito les voy a hacer un house tour. O sea, vamos a recorrer todo el departamento para que ustedes lo conozcan. Y ese video lo voy a hacer en mi canal de vlogs, que se los voy a dejar en el margen superior derecho. Así que bueno, ahora les quiero compartir lo más importante, que es mi balconcito. Bueno, para iniciar tengo esta vista que es espectacular. Ustedes pueden ver un montón de edificios y por allá está la autopista 25, que creo que es Perito Moreno. Esa creo que va para La Plata, si no me equivoco. Bueno, y la verdad que es súper lindo, da bien el sol, como pueden ver. Estas plantitas que hay acá no son mías, o sea, ahora sí son mías porque estoy en el departamento. Había algunas que estaban lamentablemente muertas, así que esas las descarté, y estas que están en malas condiciones las estoy tratando de recuperar, las estoy regando. Y bueno, todo eso es mi idea, compartirse los videos tras videos, así van viendo cómo pongo el balconcito. Acá también tengo algunas jaguartias. Acá miren, esta está bastante apestada, que la tengo que tratar. Y bueno, mi idea acá es poner una mesa, porque esto me queda súper alto para colgar la ropa, así que no es muy práctico. Es poner una mesa acá para trabajar y compartirle a ustedes los trasplantes y todas las cosas. El jueves me ponen la protección de balcón, por el tema de que como tengo almita, que ven, se acerca. Ahora está esta rejita, pero tampoco me da mucha confianza, sinceramente. Igual ella mira un ratito y entra, no es como que está todo el día acá. Pero bueno, la verdad que estoy súper contenta y para mí es un avance muy importante personal y se los quería compartir a ustedes. Bueno, y acá como ven hay un popurrí de las suculentas que fui rescatando. Acá hay una nacamuceros, miren qué bonito que está, a pesar de todo. Pero bueno, hay algunas que tienen, como les comenté, cochinilla, que las estoy tratando. Y estos adornitos también me parecieron súper lindos, por eso los dejé. Acá hay otro. Bueno, pues acá hay otro popurrí. Es como que hay pedacitos de planta por todas las macetitas. Después hay algunos que la verdad que están impecables. Por ejemplo, este cactus, miren qué bonito. Mi idea también, voy a traer más plantas y también voy a poner plantas de interior, pero mi idea es quedarme con estas porque pobrecitas aguantaron tanto y no las voy a descartar, como amante de las plantas. Miren esta también, si bien está deshidratada, miren qué belleza como hizo los tallos, la verdad que me encanta. Después acá hay un euforbio también que está espectacular, miren qué bonito. Bueno, mi idea no es solamente agregar más plantas, voy a cambiar las estanterías porque como ven están oxidadas. Quiero colocar muchas más plantitas de las que suelo tener en mi jardín, que aunque no viva más en Martínez, va a seguir siendo mi jardín, porque como saben, mi emprendimiento está ahí y aparte siempre lo voy a estar ayudando a mi mamá con el jardín. Y bueno, así está todo. Tengo macetas vacías que quedaron por el tema de tan buenas las macetas, pero las plantas, como les dije, lamentablemente ya no estaban vivas. Y bueno, es un trabajito de recuperar este pequeño balconcito. Miren esta belleza también. Es un calanque, pero miren qué perfecto está. Bueno, y después tengo que también hacer como un juego para el balcón, porque me gusta sentarme. Aparte, como les dije, me gusta la vista, está lindo para tomar mates. Por ahora puse una mesita y un banquito. Eso. Y después, bueno, van a ir viendo ustedes los avances. Y bueno, eso ha sido todo. Después les voy a estar compartiendo cuando compre las plantas de interior para el lugar. O sea, para mi departamento, y las plantas que voy a incorporar acá. Y vamos a ir mostrándoles, les voy a ir mostrando todo lo que haga en mi departamento. Así que bueno,
Si este video les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y activar las notificaciones, que subo videos de jardinería todas las semanas. Y ahora sí, les mando un beso muy muy grande.